estoy especialmente emocionada de que aquí en Costa Rica han elegido a la primera mujer negra vicepresidenta de toda Latinoamérica. El slogan, el logo de Donald Trump, hagamos a América grande de nuevo, se traduce en pretender que América sea blanca y masculina de nuevo. Las mujeres se están levantando en todo el mundo definitivamente, finalmente. Ha tomado suficiente tiempo. Como forme mencioné la lección de Epsi Campbell como evidencia de que las mujeres se están levantando. Hablo sobre mujeres que se levantan. Pero ahora olvidemos que de hecho las mujeres siempre han sido la columna vertebral del movimiento de la justicia social. Siempre. Siempre tendemos a asociar los movimientos para la justicia social con figuras masculinas, como el Dr. King, Malcolm X, Huey Movement, del movimiento Black Panther. Pero en los tres casos, los movimientos no hubieran existido sin la contribución importantísima de las mujeres. Hemos aprendido de los estudios feministas que el mundo no es homogéneo, que todas las mujeres no son blancas, que todos los negros no son hombres. Lo que una mujer no puede representar a todas las mujeres, especialmente si esa mujer es blanca y con dinero. ¿Por qué? ¿Por qué pudimos pensar que sería posible lograr la liberación de las mujeres? Dejando atrás a las mujeres indígenas, las mujeres latinas, las mujeres islámicas, las mujeres asiáticas. ¿Por qué es tan difícil reconocer las mujeres transgéneros? Nosotros, los que creemos en la libertad, podemos descansar hasta que llegue. Muchísimas gracias.